Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes.
Gracias por unirse a este webinar sobre coaching educativo. Mi nombre es Ruth Mujica y soy la fundadora y CEO de Docente 2.0. Quiero darle gracias a Dios y a todos ustedes por permitirme estar aquí para ustedes. Hoy damos inicio a una serie de webinars que estaremos desarrollando todos los meses. Las personas e instituciones que deseen participar como ponente solo deben ir a nuestra página web Docente 2.0, la sección Webinar, y completar el formulario. Antes de iniciar el webinar, deseo compartirles que tienen disponible la sección de comentarios en la parte inferior de la pantalla, donde podrás formular preguntas y así poder interactuar con nosotros durante el desarrollo de este webinar. Asimismo, en el botón de información que aparece en la parte superior derecha de este video, les permitirá responder un cuestionario y aplicar para la obtención del certificado de participación. Ahora, para dar inicio a este evento, quiero felicitar a todos los docentes que están participando y celebrando su día en República Dominicana. Hoy tenemos una invitada súper especial. Para mí es un honor compartir este evento con ella. Hablo de la conferencista educativa Nicole James de República Dominicana. Nicole es una docente dominicana, madre de dos hermosos niños, que son su impulso a trabajar en la mejora continua de la educación, desde la capacitación de los docentes. Ella es una maestra de ceremonia de eventos académicos desde el año 2005 y es conferencista educativa desde el 2016. Es autora del libro Liderazgo Educativo desde el Salón de Clases, que será publicado el próximo mes. Es creadora de los talleres Tres Trucos Fáciles para Escribir sobre el Contenido de Clases, Plataformas Digitales en la Educación de Hoy, Educación Efectiva para los Padres, Oratoria para Maestros, Estrategia para los Últimos Días de Clase, como además Enseñar para Hacer Arte de Magia, y las conferencias Enseñar como Arte de Magia y Liderazgo Educativo. Sus programas están orientados a estudiantes en términos y nuevos docentes. Nicole cuenta con una experiencia docente de 13 años ininterrumpidos, a través de los cuales ha impartido docencia en todos los niveles, desde preescolar hasta el universitario. Actualmente funge como coordinadora de inglés y representante internacional de la Academia de Liderazgo de la Universidad Central en República Dominicana. Es catedrática y representante de grupos Doctores en Educación de Mercer University en República Dominicana, junto a la licenciada Jacqueline Malagón, exministra de Educación en República Dominicana. Bienvenida, Nicole. Un gusto saludarte. Feliz día para ti. Cuéntanos cómo está esa bella mañana en República Dominicana. Buenos días, Ruth. Muchísimas gracias por todas esas palabras introductorias. Buenos días a todas las personas que se han dado cita en este webinar y también a los que estén viendo este replay, pues también buenos días para ellos, que tengan un maravilloso día. El día está hoy aquí soleado, la mañana está bien soleada, está hermosa. Mis niños salieron un momento y de verdad que sé que lo van a disfrutar porque está bastante bueno el clima para salir afuera. Qué bueno. Qué bueno, Nicole. Bueno, Nicole, el día de hoy quiero disfrutar un par de minutos o una hora contigo para darle a conocer a los docentes que, para mí, ¿ok? Yo he tratado de enseñar, educar, actualizar, es la palabra, al docente tradicional que ha quedado desfasado por los avances de la globalización. Y es aquel docente que le da miedo a la tecnología. Es por eso que tuve la bendición de tenerte aquí para hablar un poco a través de la tecnología sobre algo, un tema específico que yo sé que le va a ayudar a los docentes, que es el coaching educativo o el coaching en el ámbito educativo. Nicole, cuéntame un poco antes de comenzar con el de lleno con el tema,
¿Cómo te defines tú en pocas palabras? Bueno, está un poco difícil porque tú sabes que a uno nunca le gusta darse mucho bombo, decimos aquí en República Dominicana. No sé si allá también lo dicen, pero realmente me defino como una persona constante. Una persona constante que sabe lo que quiere y que busca eso que quiere. No solamente es saber que lo quiero, sino ir por ello. Y un ejemplo de eso es una frase que publiqué hace unos días en Instagram, que no saber es un privilegio. O sea, darte cuenta que no sabes algo realmente es un honor lograrlo. Porque cuando tú descubres que no sabes eso, entonces puedes trabajar para conseguirlo. Y es precisamente, simplemente lo que yo he hecho a través de toda mi carrera profesional. Simplemente mi táctica ha sido ir descubriendo cuáles cosas yo no sé y trabajar en función de eso para saberlo, o sea, para conseguir esos conocimientos. Y de verdad que los resultados han sido abismales. O sea, han sucedido cosas que yo no pensé que iban a suceder en un principio, pero que han sido producto de ese efecto de bola de nieve, de que una cosa trae la otra y una cosa trae la otra. Y simplemente todo empezó por un momento en mi carrera educativa de no saber, de desconocimiento. O sea, que el desconocimiento es muy bueno, pero es bueno cuando hacemos acción para trabajarlo. Qué bueno, Nicole, qué bueno, qué buenas esas palabras. Es cierto, partir del desconocimiento nos hace crecer y es por eso que todos los días aprendemos. Nicole, cuéntanos un poco de cuál es tu formación y tu experiencia más destacable en el área educativa. Bueno, mis inicios fueron fuera de la educación. En un principio yo estudiaba una carrera que no era afín con la educación y eso se debió a que en un principio mis inicios fueron bastante dolorosos. Yo sé que no todo el mundo pasa por los mismos procesos. Y cuando yo me inicié en la educación, yo estaba trabajando en la universidad, estudiando en la universidad, y me inicié trabajando como asistente de maestra en un colegio. Y todo era por asuntos económicos. Justo dos meses antes de yo terminar el bachillerato, mi padre falleció. Y entonces la situación económica en la casa, pues, estaba de cabeza. Y yo iba a la universidad, estudiaba administración de empresas. Y entonces en la escuela, en el colegio donde estudié, pedí apoyo y me lo ofrecieron. Me abrieron sus puertas y empecé como teacher assistant. Y entonces, por eso digo que fue bastante duro, porque estudiaba una cosa y trabajaba en otra. Trabajaba hasta el mediodía y mis clases comenzaban a veces incluso antes que el mediodía. Ya ustedes saben, ustedes se pueden imaginar que tenía que hablar con los maestros, que yo estaba trabajando, que iba a llegar un poco tarde y demás. Pero así fue ese primer proceso de formación, que no era relacionado a la educación. Pero entonces me fue gustando el proceso educativo. Me fui enamorando, me fui envolviendo y definitivamente me quedé en el ámbito educativo. Sí terminé mi primera carrera y luego entonces empecé a hacer especializaciones, diplomados, capacitaciones. En una ocasión viajé a Florida, a la Universidad de Pensacola, a Pensacola's Christian College, y ahí pasé un verano intenso en el Teacher's Summer Seminar y ahí aprendí más sobre educación. No me perdía una capacitación en mi país relacionada al ámbito educativo. Y finalmente, mi más reciente logro en el ámbito académico ha sido la maestría en educación superior. Acabo de cursar una maestría en educación superior, mención docencia. Trabajo también en la parte universitaria, soy maestra universitaria y trabajé bastante tiempo en educación básica, media y también en preescolar.
O sea que la formación ha sido bastante variada porque he sido formada por diferentes sectores, el sector nacional, el sector internacional. Y entonces también hice un curso muy importante que fue el de formación de formadores en Mercer University en Atlanta hace ya 2 años. Y pues esos son como que los más grandes logros académicos en el ámbito, en lo personal. Y pues ya como formadora de formadores, mi mayor logro es mi libro que sale ya el próximo mes. Dios mediante. Qué bueno conocer que existen mujeres emprendedoras en cualquier rincón del mundo. Nicole, sabemos que el coaching está como me dicen o me escriben los comentarios en las redes sociales, que es algo que está de moda, que es por eso que ahorita todos los ámbitos del profesional están involucrando el coaching. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú? ¿Por qué el coaching puede ayudar en el ámbito educativo, desde tu punto de vista? La maravilla del coaching, de verdad que el término está de moda. Es como el término emprendimiento se pegó y ahora como que el coaching le está haciendo la batalla. Y por ahí viene no muy lejos el empowerment. Así que prontamente vamos a escuchar menos coaching, menos emprendimiento y más empowerment. Porque son, de verdad que las tendencias no son solamente en la moda. Las tendencias también están en todos los ámbitos. Y el ámbito educativo, que desde mi punto de vista, en mucho tiempo se ha quedado atrás, se quedó rezagado, es como que ha despertado. Y lo podemos ver en los mismos docentes. O sea, docentes como tú, docentes emprendedoras, que ya no son simplemente una docente que se queda en el aula y se calla todo eso bueno que está pasando en su salón de clases, sino que lo están explotando y lo están dejando ver a otros para que otros también puedan mejorar sus prácticas docentes. Y eso es muy bueno. Y volviendo a la pregunta que me hacía sobre mi punto de vista sobre el coaching, yo sí creo que el término sí está de moda. No solamente en educación, sino que en los ámbitos a nivel general, pero es por su importancia, es por su relevancia, porque realmente un aula donde se implementa coaching es un aula completamente renovada, donde sus estudiantes tienen logros maravillosos. Y la neurociencia, de verdad que ha cambiado, ha estado revolucionándonos a todos, y no es para menos, porque de verdad que apuntar desde el ser, trabajar desde el ser para luego el hacer, es maravilloso, y los resultados no se hacen esperar, son al momento, son buenos y son valiosos. Eso es correcto, Nicole, te apoyo en ese punto de vista, porque el coaching realmente cuando lo utilizamos en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito educativo, es una metodología que permite o ayuda o permite reforzar aquel conocimiento que tiene la persona, que tiene el cliente, que tiene el estudiante, como queramos llamar. Realmente nosotros como coach no le damos respuesta, porque no es la idea de darle respuesta a la persona. Es de ayudarlo, de impulsarlo a que sí él puede, que esa persona puede, a que esa persona puede crecer, que él mismo tiene las preguntas, ¿cierto? Actualmente, tú como conferencista, ¿cómo crees tú que es la situación actual en la docencia? La situación actual está bastante apretada. De hecho, lo conversaba hace ya unas semanas con una persona que ha estado muy de cerca con los avances educativos y tecnológicos en mi país, en la República Dominicana. Y hablábamos de que es una situación bastante. Oh, my son is here. Alejandro, mami está en
compartiendo aquí con unos maestros, así que estoy muy feliz de que tengas un dulce, pero hablamos luego, ¿ok? ahí está uno de mis impulsos por los cambios en la educación. Así es. El querido Alejandro. Bueno, como les decía, como te contaba Ruth, conversaba con él, y es que la situación es bastante compleja, porque fíjate, están los maestros que están en aula, que fueron formados en el sistema antiguo, digamos, en el sistema clásico, en el sistema tradicional, exactamente, para que se escuche, vamos a ver mejor. Y entonces están esos docentes que están en aula y ellos necesitan ser actualizados. Pero tenemos otro grupo que son los que están actualmente estudiando para ingresar a un sistema, que han estudiado en dos vertientes, comenzaron en un sistema tradicional y quizás uno que otro maestro se fue adaptando a los cambios, y entonces ellos vienen de un sistema donde ellos experimentaron como estudiantes, sistema tradicional más uno que otro cambio, y tienen en su cabeza como que un mix and match, como que sí, como que no, entonces como que no está 100% en una misma visión como fuimos nosotras, que somos creadas producto de ese método tradicional, pero que hemos decidido empoderarnos y transformarnos. Así es, y así entonces, entonces están los nuevecitos que están como que un poco perdidos. Entonces como formadora de formadores es bastante difícil unir en una formación a ambos roles, los que están ya formados completamente tradicionales y los que fueron mezclados, porque se dan unos choques de ideas interesantísimos, unos debates interesantísimos cuando se encuentran en una formación, y yo prefiero por eso mantenerlos en ámbitos separados, porque son puntos de vista bastante separados, muy divorciados, y de verdad que es bastante interesante ver eso. Pero el trabajo es mucho y necesitamos más docentes que se sumen a esta visión de formación, porque hay un arduo trabajo. Sí, hay, señor, una parte saliente, hay una parte vigente y hay una parte que está entrando. Entonces son tres puntos diferentes que necesitan los tres la actualización, los tres necesitan la formación, y entonces es mucho trabajo, así que todo el que nos está viendo, que se empodere, los invitamos a formar parte y a sumarse. Por supuesto, por supuesto. Esa es la nueva era, la que deseamos todo, que se incorpore, que ya dejemos esa clase magistral, de verdad. Aquel copy-paste en tu cabeza que es siempre la misma clase, es como dicen los alumnos, es una clase aburrida, no es dinámica. Los invitamos a que se empoderen de ustedes mismos. Ustedes pueden. Por eso estamos tratando de hacerlo más dinámico, de tener aulas virtuales, que se conecten, que interactúen a través de las redes sociales, que nos pregunten. De verdad que ahorita los niños nacen con un chip ya tecnológico. Ya ahorita un libro en el aula de clase es mentira. Es mentira, ¿verdad? Que dale una tableta, un iPad, un iPhone, un teléfono, rapidísimo, se aprenden todo. Nicole, ¿cómo tú defines el concepto de coaching en el área educativa? ¿Cómo la defines tú? Como un acompañamiento. Eso es, en una sola palabra, yo defino el coaching como un acompañamiento. Ahora, si yo tuviera que extender mi definición, yo diría que es un acompañamiento para lograr desde el ser el hacer. Y esta ha sido mi definición simple, sencilla. ¿Sabes qué? Es muy difícil definir el coaching en función de un número específico de palabras, porque es que es muy amplio. Es demasiado lo que abarca el coaching para limitarlo a una simple descripción, a una simple definición. Por eso yo siempre lo dejo como algo abierto, y
lo puntualizo como un acompañamiento, porque muchas veces he escuchado, bueno, es una forma de asesoría, pero la asesoría tiende a indicarte lo que debes hacer. Entonces, en el coaching yo no quiero decirte lo que tú tienes que hacer. No es la meta, no es el objetivo. Entonces, más que ayudarte diciéndote lo que tienes que hacer, es más que un simple acompañamiento donde estoy justo al lado tuyo. No voy delante, no voy detrás, no voy encima, no voy debajo. Es como justo al lado. Simplemente como eso, como un guía, como un instructor, pero un instructor que te acompaña, no que te está asesorando, indicándote más o menos qué hacer. Y entonces hay muchas discrepancias entre autores con el tema de la definición, pero en lo personal yo lo defino como un acompañamiento, simplemente un acompañamiento. ¿Para qué? Para que logres lo que dije antes, para que logres desde tu ser hacer eso que tú deseas. Porque al final es orientar al individuo en sus deseos, en lo que está dentro de su corazón. Eso es básicamente. Eso es correcto. Siempre las personas tienden a preguntarme o comentarme que si el coach te da te ayuda a resolver los problemas. Realmente yo parto de la idea de que existen dos puntos de vista. Está el consultor, que es la persona profesional que te ayuda, te da pasos a seguir para que tú soluciones un problema. ¿Okay? Sí, claro. Está el coach, que es la persona que te refuerza, o sea, que te da el poder, que te permite sacar aquello desde adentro para que tú te empoderes y des tu respuesta. Es de mi punto de vista y se lo he compartido a través de las redes sociales, en las aulas de clase. Siempre me dicen, no, pero como coach, tú me puedes dar, no te puedo dar una respuesta. Te puedo dar una respuesta como consultor. Tú me haces una consulta y yo, encantada, te ayudaría a resolver el problema. Pero si tú vienes a mí en la parte de coaching, realmente no te puedo ayudar. Te puedo dar la fuerza que tú necesitas para empoderarte y sacar eso que tienes dentro. Bueno, vamos a unas pausas y ya regresamos.
Bueno, continuamos. Estamos acá compartiendo un rato amenas con Nicole. Nicole es una docente dominicana. Ella es... Aló. Oh, ok. Nicole, que perdió el audio por un Sí. segundo. Ok. Nicole, Okay. para continuar con el tema, ¿cuáles son las herramientas que tú recomiendas con tu experiencia en el coaching, en el aula de clase, en el ámbito educativo? ¿Cuáles serían esas herramientas que tú quieres o has experimentado en el aula de clase? En mi experiencia personal, hay tres momentos o tres fases, yo la llamaría como tres fases, que son esenciales en el salón de clases, que han sido esenciales en mi salón de clases desde que empecé a implementar estas prácticas. En una primera fase o en un primer momento, siempre me gusta iniciar con el conocimiento de los estudiantes, pero que ellos se conozcan a sí mismos. Y para lograrlo, no es tan sencillo como que, ok, ¿qué ustedes piensan de sí mismos? Porque tendemos a frisarnos cuando nos hacen la pregunta de ¿quién eres? Entonces, para estos fines, yo utilizo diferentes métodos. Son actividades, las estrategias aplicadas son a través de actividades. Y algunas de estas, pues, se las voy a mencionar. Una que me gusta mucho es la autobiografía. Esta se puede implementar automáticamente. Los niños llegan al salón de clases, son buenas para hacerlas al principio, en las primeras sesiones de clase. Esto puede ser durante la primera semana de un año escolar, o si es una clase universitaria, pues es propio de la primera sesión de clases, o como una asignación de tarea para llevar a la casa. Y en la autobiografía, pues ellos comienzan a escribir sobre ellos de una manera natural, conociendo ya previamente lo que es la autobiografía, pues dependiendo la edad del niño, ellos pueden hacer su autobiografía. Desde cuarto grado yo he trabajado la autobiografía y me ha funcionado bastante bien. Otra herramienta que utilizo para el autoconocimiento en esta primera fase es la línea del tiempo. Y esta yo la llamo línea del tiempo escolar, y muchos autores la describen como tal, como la línea del tiempo escolar. Y consiste simplemente en trazar una línea, escribir los años académicos que ha tenido esta persona y escribir puntos importantes que recuerde de cada uno de esos procesos. Bueno, en este año escolar yo no recuerdo nada, solo sé que estaba en el colegio X. Bueno, en este año escolar yo asistí al colegio X. Y así, en esa línea del tiempo, ellos van recordando quién fue su amigo, cuál era su clase favorita en ese momento, qué era lo que más hacía. Y entonces, a través de esa línea del tiempo, el estudiante se va conociendo a sí mismo de una manera automática. Otra actividad para autoconocerse, que es la que más recomiendo, pues es la rueda de la educación. Sería como la rueda de la vida escolar. En el coaching tradicional está la rueda de la vida, donde vamos evaluando los aspectos de nuestra vida, dándole puntuaciones del 1 al 10, y al final coloreamos esta rueda y pues nos queda ya de manera puntualizada cómo va nuestra vida, si la rueda está chueca, si la rueda está pareja, porque vamos dando renglones a cada una de nuestras áreas. Y esta rueda de la vida se la vamos a compartir a los que al final vamos a hablar un poquito de eso, a los asistentes. Una plantilla para que la puedan reproducir. Entonces, la rueda de la vida escolar es aquella en la cual el estudiante va plasmando del 1 al 10 cómo le va con el cumplimiento de sus asignaciones, cómo se siente con las explicaciones. Esta rueda de la vida escolar no la recomiendo para la primera sesión de clase, más bien para un tercer o cuarto encuentro, si es en el plano universitario, y si es en el ámbito académico
de la escuela básica o secundaria, esta la pueden aplicar ya a partir de la segunda o la tercera semana de clase, cuando ya los estudiantes han tenido ya pleno dominio de los contenidos que van a estar viendo y ya pueden darse cuenta cuáles son sus dificultades y cuáles son sus fortalezas. Entonces, esas tres herramientas que les mencioné para mí son esenciales en el descubrimiento de sí mismos de los estudiantes. Hay un segundo momento en el coaching, que es conocer el individuo ya, tú como maestro, conocerlos a ellos en función de su grupo y cuáles son sus metas personales. Entonces, ya sabiendo ellos quiénes son, entonces sí puedes trabajar con ellos en un segundo plano, cuáles serían sus metas para ayudarlos a lograr, para ayudarlos a trabajar en función de sus metas. Yo las he trabajado a través de una carpeta y la plantilla que más utilizo para trabajar con esto es la plantilla Grow, que es muy famosa en el mundo del coaching. Si vamos a internet y buscamos sobre Grow, encontramos infinidad de cosas. Y es que a través de la fórmula de Grow, el estudiante primero se establece un goal, que es una meta. Entonces luego va a trabajar en función de ella, va a ir analizando, hay una serie de preguntas que van ayudando al estudiante a descubrir qué es lo que quiere, a dónde está parado, qué tengo que hacer para lograr eso que yo quiero y qué voy a tener que dejar atrás. Entonces, ese es una metodología que es la que yo recomiendo, porque es la que yo utilizo, el método Grow. Y finalmente, pues, pero no menos importante, está el conocer ya la función del grupo como tal, porque tenemos esas tres fases dentro del salón de clases funcionando. Tenemos el estudiante como individuo, el estudiante como parte del grupo, y ya tenemos el grupo en general. Entonces, en esta última parte, la plantilla que yo utilizo para desarrollar objetivos de grupo es una plantilla que se llama SMART, que también le vamos a compartir. Y a través de esta plantilla SMART, pues planificamos objetivos, trabajamos en función de objetivos, y esto pues SMART atiende a unas siglas, como que SMART es que es specific, que es algo específico, attainable, que es algo que se puede lograr, que es algo measurable, que es medible, que es relevant, que tiene relevancia y que se puede medir en el tiempo. Entonces, a través de esta plantilla se va trabajando con los estudiantes. Generalmente yo lo que hago con ellos es crear una carpeta, un binder, que es esta, que la famosa carpeta que tiene los tres hoyitos y que ahí ellos van almacenando cosas. Y entonces ahí vamos archivando todos esos documentos a través de los cuales ellos han ido desarrollándose. Y el objetivo como maestro es simplemente no juzgar a los estudiantes, no saberlo todo, porque no le vamos a estar dando las respuestas, y no reaccionar. O sea, si el niño quiere ser, un caso que yo tuve, un niño que quería ser jugador de béisbol profesional, pero el niño, a simple vista lo vemos, bueno, es pequeño, los padres son pequeños, quizá no tiene muchas posibilidades por el tamaño, no hay que limitarlo. Entonces, lo que hacemos es en esa parte, simplemente trabajar de una manera SMART en la parte individual, trabajar el método GROW con este niño, y también hay una parte que se sale un poco del aula, porque también hay que trabajar con los padres. Los padres, exacto, tienen que saber cuáles son los objetivos de sus hijos. Por eso yo implementé el enviar esta carpeta los fines de semana a la casa, que es algo que puede funcionar bastante bien. Eso es muy correcto, Nicole. Debemos recordar que la educación comienza en el hogar. Son nuestros padres los que nos ayudan a reforzar todo aquel empoderamiento que necesitamos para lograr y conseguir o alcanzar lo que necesitamos. Es también, así también es. Sí, en la parte del coaching, en mi caso, siempre recomiendo la parte de las preguntas poderosas, porque solamente, o sea, la persona que te ayuda, que es el coach, ¿okay?, no te va a dar respuesta, pero nosotros, la persona que te ayuda, o ayuda al cliente, o ayuda al estudiante, con unas preguntas claves puede ayudar al estudiante
o puede ayudar hasta el mismo directivo de la institución a conseguir la respuesta, a evaluarse, a internalizar aquella pregunta para poder conseguir la respuesta. Yo creo que en la parte universitaria, en la parte de la docencia, es muy utilizada las preguntas poderosas. Nicole, ¿tú podrías decirme cómo ves tú la transformación de la escuela tradicional con la unión ahora del coaching? ¿Cómo ves tú la transformación? Bueno, yo veo que la transformación, cuando se fusiona la formación docente, la formación como docente, más la formación como coach, yo creo que es una herramienta valiosísima y que promete perdurar en el tiempo. Es algo que de verdad promete. No sé si me preguntaste en mi caso específico, porque se cortó un poco la comunicación, así que ya me dejará saber ahora si es en mi caso específico o cómo lo veo de manera general para poder profundizar un poquito más en las respuestas. No, en tu caso, en tu punto de vista, ¿cómo ves la transformación? ¿Es positiva? ¿Lo ves conveniente en el área educativa? ¿Cómo permite esa transformación que los docentes puedan crecer, puedan empoderarse? Los mismos estudiantes, ¿cómo ves, desde tu punto de vista, cómo es la transformación? Fíjate, la transformación es un poquito dolorosa al principio, porque somos seres humanos y para nosotros siempre estamos bien. O sea, nuestro punto de vista siempre es el correcto. Entonces, cuando tú llegas al coaching, es como que redescubrirte. Y esa transición, ese redescubrimiento de ti mismo, en un principio, si no estás bien plantado, en un principio puede ser doloroso, en el sentido de dejar ir algunas cosas para tomar otras. Entonces, una persona que le cuesta un poco dejar ir, eso le va a ser un poco doloroso. Ahora bien, la transformación vale la pena, 100%. Cuando yo empecé a implementar coaching en el aula, yo empecé a ver la transformación en mí como docente y luego en los estudiantes. Y es que mis estudiantes estaban más felices. Es una cosa que los niños lo disfrutan. Sienten que están divirtiéndose, no sienten que están aprendiendo. Porque como coach tú transformas tu forma de enseñanza y deja de ser tú el protagonista para que todos sean protagonistas. No es que ahora el mando lo toman los niños o los adolescentes o los adultos. No, el rol no lo toma nadie. El rol lo tomamos todos. Entonces, ellos se sienten empoderados y el ellos saber qué es lo que está pasando y qué es lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar. Cuando los niños saben eso, ellos se sienten felices porque ellos se sienten parte de algo grande. Ellos saben hacia dónde van, ellos saben cuál es la meta, ellos saben cuál es el objetivo. No es que voy a la escuela porque mi papá dijo que tengo que ir y punto, y llego y hago el trabajo porque la maestra dice que lo tengo que hacer y punto. Y ahora voy a hacer la tarea porque la maestra asignó la tarea y si no la hago tengo una consecuencia negativa y punto. O sea, todos esos aspectos cerrados desaparecen y es todo más abierto, es todo bueno. Ok, yo quiero ser un baseball player. Yo quizás voy a tener que viajar fuera del país, así que yo necesito saber inglés porque es el idioma que es el idioma, vamos a decir que universal, porque el que habla chino, pues habla chino y habla mandarín y no sé qué, y habla también inglés. Entonces, es el idioma con el que me voy a poder comunicar, así que me interesa aprender inglés. Pero también yo voy a aprender matemáticas porque, es que cuando yo estoy jugando ya yo sé a qué velocidad voy, qué velocidad quiero alcanzar, cuáles son las velocidades de mis oponentes. O sea que las matemáticas me ayudan a descubrir eso y también, bueno, me ayuda porque en sociales hago exposiciones y a través de las exposiciones yo puedo comunicarme, y cuando yo sea una estrella del béisbol, esas exposiciones que yo hago ahora me van a servir porque no voy a tener miedo a hablar en público cuando me hagan entrevistas. Es como que el niño tenga una visión amplia de qué es lo que quiere y cómo lo que está haciendo ahora lo va a formar para lograr eso.
Y cuando ellos saben que están trabajando en función de lo que ellos quieren, los objetivos son grandiosos, los resultados son grandiosos. Y lo mejor de todo es que los niños no faltan a clases, no quieren faltar. Yo tengo la particularidad de que mis niños no faltan. O sea, no se enferman, y si se enferman no les importa, quieren ir a la escuela porque no es un dolor de cabeza ir a la escuela. Y entonces eso se ve en los resultados cuando hacemos mediciones en los estándares en la escuela, y se ven los resultados en la asistencia de los estudiantes, en la satisfacción de los padres, en los resultados en las calificaciones. Entonces yo entiendo que esto lo ha traído el coaching, no solamente a mi vida, sino a mis prácticas docentes. Porque con los años que tuve sin hacer coaching, he notado la diferencia en la receptividad de los estudiantes al tomar las clases. Es una cosa que es del cielo a la tierra. Sí, Nicole. Mira, estoy leyendo por aquí unos comentarios. Están haciendo varias preguntas. Entre una de las preguntas está, ¿cómo influye la parte tecnológica en el coaching educativo? Desde tu punto de vista, ¿tú crees que la tecnología influye o ayuda al coaching educativo? Bueno, sin tecnología ahora mismo no estuviéramos hablando de coaching. Exactamente. Así mismo es, así mismo. Gracias a los avances científicos y a las neurociencias es que se han descubierto todos los conceptos, muchas de las teorías a las cuales tenemos acceso actualmente son gracias a la tecnología. Quizás esta persona pregunta en función de la práctica como tal, como si estoy practicando coaching en mi aula, ¿cómo se involucra la tecnología? Puede ser quizás este aspecto el que la persona nos esté preguntando, y pues simplemente sería, si esta persona nos ha visto en el tiempo, las prácticas que mencioné antes, esas estrategias pueden ser bien realizadas a través de apoyo tecnológico. Por ejemplo, puedes crear un Tumblr y hacer un post donde digas quién soy, y que atienda a la descripción de nombre, edad, grado, algo como un poco sencillo para que los niños o los adolescentes, en fin, el público en general no se te cohiba, hacer unas preguntas sencillas y cerradas. Y luego entonces pasar a las preguntas abiertas. Y ahí estarías implementando tecnología en coaching. Entonces, podemos utilizar diferentes plataformas. Puedes tener un Instagram de tu clase y que tus niños suban videos, suban stories contando de qué están haciendo en su día y qué relación tiene eso con lo que ellos quieren lograr. Y ahí estás utilizando tecnología y estás aplicando un coaching a tus estudiantes. Y eso puede ser masivo, porque entonces tus estudiantes entre ellos pueden ver, ah, pero mira, mi amiguito quiere lograr X objetivo, X meta, X goal, y mira lo que está haciendo. Y entonces eso le va abriendo también a él sus ventanas de posibilidades a través de la tecnología. Está viendo simplemente un video en Instagram, siguiendo a un amiguito, porque tienen un grupito cerrado de la clase, y entonces yo entiendo que sí, que la tecnología apoya de infinidad de maneras. No sé, Ruth, ¿qué más tú le podrías aportar a esta persona? Sí, claro, por supuesto. Como ingeniero en sistemas, puedo decir y puedo corroborar que a través de las plataformas virtuales, las plataformas ahora online, la educación online, perdón, refuerza mucho la parte de aquel empoderamiento del alumno, ¿ok? Porque cuando la persona está en una clase tradicional, una clase magistral, el alumno se aburre, pierde el interés de la clase, pierde la autoestima, o simplemente no, pierde el apetito de aprender. Cuando utilizamos a nivel tecnológico, la tecnología, existen numerosas herramientas, entre unas los foros, los chats, como tú dices, las redes sociales, que ahora es muy implementado, para ayudar o estimar a los estudiantes, a estimular a los estudiantes a aprender, ¿ok? Cuando estamos en las aulas virtuales, existen las herramientas, como tú dices, de las preguntas poderosas que le permiten al estudiante entender o refrescar aquello que ya sabía, pero
que por el temor o la baja autoestima no permite ver más allá de lo que puede ver. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿dónde se pueden hacer los cursos de certificación de coaching educativo en la República Dominicana? ¿Tienes algún conocimiento, Nicole? Está el grupo, bueno, no nos están pagando anuncios. No, 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 para nada. Sí, pero bueno, esta persona que se mantenga en contacto me puede escribir por DM, pero sí hay diferentes grupos de formación. En lo personal, yo he optado por certificaciones online, pero sí tengo entendido que hay grupos acá, hay un grupo poderoso de John Maxwell, que es como de liderazgo, y es de liderazgo y coaching, que es el grupo del Maxwell Team. Hay talleres también que son ofrecidos de manera independiente. Es importante que tengan presente las personas que nos están viendo en este momento que el coaching no está actualmente como una carrera profesional como tal. Entonces, sí hay entidades que te certifican, más sin embargo, tú bien puedes aprender, conocer las herramientas y comenzar a aplicarlo. Porque, pues, en Estados Unidos, por ejemplo, está la certificación internacional de coaching, pero que funciona para Estados Unidos solamente, porque en Europa tienen otra certificación. Y son personas, son entidades que se han determinado ellos mismos como certificadores de coach, y por sus años de experiencia, pues ya uno confía en su producto, porque ve las personas que salen de esos grupos y ve el empoderamiento que tienen. Pero realmente nosotros vivimos haciendo coaching en el día a día de manera desconocida, quizás sin saber que está la persona aplicando un servicio como tal de coaching, porque quizás no esté cobrando, porque quizás no lo ha estudiado de una manera específica. Pero sí, hay diferentes grupos, pero son grupos realmente independientes. Las universidades lo están aplicando como diplomados, que es realmente lo importante aquí es tener el deseo de ayudar, conocer las herramientas para poder aplicarlo y conocer cuáles son esas reglas limitantes. Que más adelante pudiéramos hacer algo interesante como cuáles cosas no hacer en coaching, y así ayudaríamos, Ruth, a muchísimas personas a aplicar coaching desde ya sin limitarse porque no tengo una certificación, porque realmente el tema de la certificación está bastante, bastante disgregado en estos momentos. Sí, de hecho, Nicole, te quiero comentar, yo tengo en nuestra plataforma Docente 2.0, hacemos una certificación a través de la plataforma. Realmente va dirigida específicamente a docentes. Es una herramienta que está diseñada para ayudar a aquel docente tradicional que está totalmente desfasado. No es el coaching en general, sino que es visto desde el punto en el ámbito educativo. También podrían optar. Por supuesto, podremos unirnos, hacer actividades. No sé, tú me dirás cuándo podemos hacer otra actividad y cuadramos. Y le estaremos informando a través de las redes sociales. Bueno, Nicole, para terminar con este webinar, ¿qué le recomiendas tú a los docentes? ¿Cuál es tu valiosa opinión o cuál es tu valioso secreto? Mi secreto de la eterna juventud docente. Bueno, lo voy a revelar porque realmente mi compromiso es con la educación en general, sin importar en qué lugar del mundo tú estés. Yo entiendo que mi compromiso es apoyarte en todo lo que pueda y ayudarte. Y a ti que estás viendo este video hoy, que nos estás acompañando en vivo, o tú que estás viendo el replay de este video, lo que te quiero decir es que nunca te sacies, nunca
te satisfagas, nunca te sientas satisfecho, nunca te sientas satisfecha, porque en ese momento vas a estar limitando no solamente a tus estudiantes, vas a estar limitando tus posibilidades. Imagínate que esos niños, esos jóvenes, esos adultos, luego de pasar por tus manos, van a tomar las riendas de un aspecto de nuestra sociedad. Puede ser que te toque que esa persona, que esa personita que estuvo en tus manos en un momento determinado, ya luego de adulto, sea parte de tu sociedad, o puede ser que se te vaya porque se va a otro contexto social, se va de país, se va de región, se va de ciudad. Pero lo importante es que sepas que donde quiera que esa persona vaya, va a desempeñar un rol. Y parte de lo que esa persona va a hacer, tú tienes en tus manos la oportunidad de transformarlo, para bien o para mal. Entonces es muy delicado cuando lo vemos desde este punto de vista. Somos formadores, pero somos formadores de personas. Y la verdad es que cuando pienso en eso, digo, bueno, yo mejor lo formo bien porque luego quizás este me va a hacer una cirugía y yo no quiero tener en dudas si me va a hacer la cirugía o si me la va a hacer mal. Entonces, debemos trabajar en función del futuro y para eso debemos nunca saciarnos. Mi secreto es la capacitación constante. Yo siempre estoy leyendo. Yo soy de las personas que lee 3 y 4 libros a la vez. Y ustedes van a decir, pero ¿y qué? ¿Será que está loca? ¿Cómo lo hace? Yo me organizo y mis mañanas corresponden a un libro y mis tardes corresponden a otro. Y hay uno que por su tamaño pertenece a mi cartera y en cualquier momento, en cualquier fila del banco, en cualquier espera en una cita, en cualquier recepción, ese es el que yo saco y leo. Entonces, realmente... eso es esencial. Y señores, no importa que usted no haya sido formado por el mejor o por el no, es cuestión de tomar acción y es cuestión de hacerlo ahora. Y en un libro tenemos en las manos todas las ideas de un autor, todas las ideas de un escritor, así que simplemente yo recomiendo no saciarse. En síntesis, no saciarse, estudiar hasta el final. qué bueno Nicole, te acompaño en esa, te apoyo. Bueno Nicole, de verdad ha sido un gran honor para mí tenerte a través de nuestra plataforma, en nuestro salón, en nuestra sala de conferencias. De verdad que muchísimas gracias por compartir aquellos secretos, tus opiniones, tus puntos de vista como conferencista, con tu experiencia en el aula educativa. De verdad que muchísimas gracias Nicole. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que se dieron cita en vivo y a los que están viendo el replay, también es muy valioso. Y esa persona ahorita que nos preguntó, Ruth, también cómo se puede certificar, nosotros tenemos una certificación de este webinar, así que puede aprovechar y empezar por ahí. Exacto, exacto. De verdad que sí. Puedes conseguir el enlace de información en la parte de arriba de este video. Está un botoncito, puedes participar a través de ese enlace para la certificación de este webinar. De verdad que muchísimas gracias a todos por apoyarnos en estos pocos minutos. Estaremos continuando. Hay una persona que dice que esta actividad ha sido muy interesante e informativa. De verdad que gracias por escucharnos y por oírnos. ¿Qué te parece, Nicole? Me parece espectacular el hecho de que estemos agregando valor. Me parece muy valioso y me parece muy justo, muy humano de parte de nosotras en general, en especial de parte tuya, Ruth, que fuiste la persona que se le ocurrió esta brillante idea y que me contactó. Y de verdad que me he sentido muy bien y con ganas de volverlo a hacer. Aquí estaremos. De verdad que ni te invito. Estás súper invitada. De verdad que muchísimas gracias a todos. Bueno, el video quedará en YouTube para que puedan verlo las personas que llegan tarde. Y de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Nicole. Nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bye. Bye. Bye.